Quiero la radio. Todo, todo, todo pasa con la radio. Queda aquí, quiero la radio. Apocalipsis, claro que sí. Selección de personaje. Ahora somos Dolores. Bien, 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 bien. Me tengo fe, ¿eh? Me tengo fe. Vamos, Dolores. Sí, acá está. Poneme el reloj. Agarrá. No me agarra. No puedo agarrar nada más. Móvete. Móvete. Pero me cago en vos. No me agarra nada más. No me agarra nada más. No puede ser. Ahí está. Mierda, 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 mierda. Bien, bien, bien. Comieron, me falta mi hacha. No agarré nada. Me falta mi familia. Me falta mi familia. No sé si se dan cuenta. No es un detalle. No. Mierda. No llego a agarrar a mi familia. No llego a agarrar a mi familia. No puede ser, no puede ser. Vení para acá. ¿Por qué, Mary Jane? No, necesito a Timmy, necesito a Timmy. Ted, te quiero, pero quiero el divorcio. No, no, agarré a Ted. Lo tenía encima. O sea, como que me entró en un bolsillo, ¿no? Y no agarré la radio. Ted está, ¿no? Estás conmigo. Ted, dame una señal. Decime que está Ted. ¡Sí! ¡Sí! ¡Qué poca agua! Mierda. Bueno, estamos complicados. Pero estamos todos, que es lo importante. Bien. Tenemos las cartas. Bien, bien. Nadie tiene sed, estamos todos bien. Tenemos poca agua, tenemos mucha comida. Positivo. No nos podemos ir. Día siguiente. Bien. A ver, a ver, a ver, a ver. Ya empezamos. Qué rápido que salió la barba, Ted. Esta vez te tengo que tratar de mantener un poco más vivo. Podemos cuidar a nosotros, no le parece llevarlo bien. Todos lo están llevando bien. ¿Cómo? Ven, estas son las frases que a mí me hacen dudar. Hoy Mary Jane no se ha metido con nadie. Ni nadie se ha metido con Mary Jane. ¿Qué onda? Timmy es un auténtico explorador. Sí, Timmy va a ser el primero en salir. Perdón, Timmy. Tenés todos los números. Todos los números. Bien. ¡Ja! ¡Adivina! Nos hemos fabricado nuestro propio jardín nuclear. ¿Qué? Tenemos un montón de hongos saliendo de una pared. Parecen jugosos. ¿Qué os parece un maquete de champiñones? No. Me sobra comida enlatada y vos vas a comer hongos que están creciendo en la pared. ¿En serio? No, somos todos boludos, o sea. Por mucha hambre que tengamos, hay cosas que jamás vamos a comer. Como los hongos. Claro. Dolores no dura mucho sin agua. Ted tiene mucha sed. Mary Jane necesita agua. Che, ¿pero pueden dejar de deshidratarse acá adentro? Todo el mundo necesita agua. Tengo dos botellas de agua. Dos. Dos. Bien. Sed. 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 Bien. Vos vas a salir, así que vos tenés que tomar agua. Vamos a darle un... Esto se va a poner muy feo. ¿Qué llevar al exterior? Timmy, ¿qué va a llevar al exterior? Un hacha. Sí, rompe todo, Timmy. Rompe todo. Rompe todo, pero cortá cabezas, amputá brazos. Todo. Bueno, y acá cagué. No... Timmy salió al yermo. ¿Qué hacemos si no vuelve? Y nada, vamos a ver quién será el próximo que vamos a mandar afuera. Esto es como para sacar, ¿viste? La ramita más cortita. Vamos a ver quién caga, quién se caga muriendo después. Dolores ya no tiene sed. Ted ha bebido. Mary Jane ya no tiene sed. Menos mal. Más vale que no transpiren. No quiero que muevan un músculo. Hora de racionar. Las bolas. Santo cielo, nos hemos acabado lo que habíamos planeado. Ah, es el viaje al sur. Vaya. Delírenla. Tengo cartas. Así que si están aburridos, fíjense. Pueden agarrar a jugar las cartas. No tengo botiquín. No se enfermen. No se enfermen porque la cura va a ser un tiro en la frente acá. No se enfermen. Nos irá bien, aunque sea en Toronto. Che, ¿qué pasó? ¿Esta es Mary Jane? La pregunta es cómo encontramos un barco para llegar hasta allí. Dicen que la mejor manera es llegar a Europa. Ok. Dolores lo está llevando bien. Hoy no encuentra ningún motivo para quejarse. No tienen hambre. No tienen sed. Jueguen a las cartas, jueguen a las cartas.
Entreténganse, entreténganse. Lo único que llegué a agarrar son las cartas. Entreténganse. Bien. Un poco de diversión para olvidar qué era. Ok, bien, bien, bien. Todos están cagados de sed de nuevo. Pero qué onda. No. No, Timmy llega y no toma nada. Tengo a todos cagados de sed, pero a todos, a todos. Y me acabo de quedar sin agua. ¿Sí? Te vendo a Mary Jane si me das agua. No sé quién está en la puerta. Te regalo a Mary Jane por agua. O a Dolores, o a Ted, a uno. Nada de nada. Quizá podemos oír a los vecinos hablar en su refugio. Mary Jane no tiene sed. Están todos cagados de hambre ahora. Che, pero ¿cansado de qué, Ted? ¿Cansado de qué? De romperme las bolas. Lacio me tenés los huevos ya. A comer, dale. Dolores, hambre, cansancio, no sé de qué. Están todos cansados. Todos cansados. No entiendo. Para mí se van a morir de sed. Para mí. ¡Ew! ¿No trajiste agua? En serio. No traje. Timmy de mierda, me cago en vos. ¿Y el hacha? ¿Qué le pasó? En serio. Timmy. Yo no puedo creer. Maldita sea. Sí, me cago en todo. Seguro que perdimos porque hizo trampas. Y antes de poder decir nada, siquiera ya se había alargado con nuestras provisiones. Jugar cartas nuevas entre nosotros era con el que tocó la puerta. Me cagó y se llevó la comida. Bien. Estamos muy preocupados por Timmy, pero ha vuelto y está a salvo. No me importa que esté a salvo. No trajo una mierda. Esperamos que esta expedición fuese un éxito, pero no ha sido el caso. Jodeme. Nosotros regresamos de la expedición, pero el hacha no corrió la misma suerte. Bueno. Timmy no se encuentra muy bien. Timmy, ¿estás enfermo? Pero Timmy, ¿qué problema tiene? En serio. ¿Estás enfermo? ¿Estás cansado? ¡Oh! ¡Oh! Timmy, te voy a mandar y más vale que traigas agua. Si no, te voy a curar a trompadas, Timmy. Me cagaste la vida. Te fuiste con la única herramienta barra arma que teníamos y la perdiste. Y trajiste nada. Nada. Tenemos que escuchar la radio con frecuencia por si hubiese cualquier emisión de emergencia que pueda hacer referencia a nuestra zona. No tengo radio. Está en todo. Sed, cansancio, inanición. Bueno, a ver, si te voy a mandar al muere, por lo menos anda bien alimentado. Aquí vamos a la expedición. ¿Cómo? Para. ¿Cómo? Pa. Tengo 4 personas. ¿Cómo puede ser que ninguna pueda una expedición? ¿Qué teléfono suena? ¿Hay un teléfono en el refugio? ¿Dónde está? Dolores se queja de que aquí no se puede pegar ojo. Dolores, no, se están todos cagando de sed. Básicamente. Ted parece que está con un pie en la tumba. Y seguramente lo esté. Si Ted mueve el culo y sale a buscar provisiones, tal vez no se muera. Bueno, me parece que van a ver la partida más breve de todo el juego. Ted puede hacer frente al yermo. Ayer tendrías que haber hecho eso, Ted. Ayer. Ted se va a la expedición con las manos vacías. Vaya, Ted. Día 11. A mí se murieron 2 ahora. ¿Volvió Ted? Ah, el grupo de supervivientes de Hill Valley. Ok. ¿Es el grupo de supervivientes que agarra y nos pide 1000 cosas y nos promete el cielo y nunca nos da una mierda? Necesito agua. Perdón, pero no. Está con deshidratación y hambre. Le voy a dar de comer. Está con deshidratación y cansancio. No le puedo dar nada. Cansancio, deshidratación y hambre. Va a comer. Cansancio, enfermedad y hambre. Va a comer. Y se acabó. Te vas a ir vos y no se va a llevar nada. Vaya. Vamos. Ted, necesito que vayas, que vuelvas, que traigas agua, comi... ¡Wow! Bueno. Che, Timmy está hecho de acero.
Timmy es una locura. Se murió Dolores. Mary Jane se fue a la mierda, me parece. Sí, Dolores murió deshidratada. Mary Jane se puso negra al enterarse de que no guardaba ni una gota de agua. Se entró en el yermo dando gritos diciendo que lo lamentaríamos y que iba a tener su ración de agua sí o sí. Yo les dije, ¿eh? Mary Jane tenía algo ahí. Hay un pasado oscuro que no estoy enterado. Ojo que este tiene sed. O sea, puede que vuelva Ted. Tengan fe. Decimos, yo un vistazo de la tienda de la esquina, seguí allí. Estamos a punto de salir cuando de repente vimos un gruñido. No tengo nada. No va a salir a ninguna tienda. Ok, bien. Bien con la tos. Decime que es Ted. No es Ted. Sí, no vamos a pelear contra la bestia. Deshidratación. Le quedan 2 días a Timmy. O Ted llega mañana o no llegamos al día 15. No tengo radio. Y no, las misiones morirán sin ser hechas. Esa es la realidad. Las cosas como son. A ver. Timmy, vamos, Timmy, sigue. Timmy está fatal, necesita agua, no tengo. Muere en la siguiente, Timmy. Nos vimos, ahora va a pasar los días rápido y viene Ted. Sí. Sí. Están todos muertos. Mira, ¡wow! ¿Qué es esto? ¿Cómo? ¿Qué pasó? ¡Ping! Es el fin del mundo. ¿A quién le importa ducharse? Nos acostumbraremos. Seguro que no es tan difícil. Será como ir de acampada. Será como... No hay alguien quien aguante este pestazo. No vomitéis. No. No se ven varias manchas sospechosas en la hoja. No pudimos entrar al refugio. Gritamos y golpeamos la puerta intentando abrirla, pero no sirvió de nada. Y no hubo respuesta alguna, o se trataba de la peor broma de la historia de la gente que está dentro y tiene más miedo que nosotros. La sed estaba haciendo que Timmy perdiese la cabeza, se ha escapado para buscar agua y dudamos que vuelva. No hemos podido llegar. Estas son nuestras últimas palabras. El mejor consejo para quien lea esto es texto ilegible. Ay, Dios. Bien. Y acá están los 18 días de gloria de Piltrafa. En una partida relámpago que duró solo 16 minutos. El costo muy alto en puntos, claro que sí. ¡Qué velocidad! Os han echado. Bueno. ¡Ew! Hubo dos finales. Bien. Tenemos una tasa de 100% de expediciones con éxito. Hicimos 2 y las 2 las hicimos enteras. Morimos y duramos 18 días. Pero las 2 que hicimos, una joya.